Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están viendo en línea. Gracias por acompañarnos hoy en la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta fiesta celebramos nuestra creencia de que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta ha sido nuestra creencia y enseñanza católica constante desde la época de los apóstoles. ¡Cuán bendecidos somos que Jesús se entregue por completo a nosotros en cada misa! Nos desafía a hacer lo mismo, darle a Jesús todo nuestro ser a cambio. La misa de hoy es un buen momento para preguntarnos si realmente le damos a Jesús todo lo que Él merece. ¿Le das a Jesús en tu vida tu corazón, tu mente, tus esperanzas y sueños, tus miedos y preocupaciones, tu pasado, tu presente y tu futuro? Por favor, recuerden silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y el predicador para esta misa es el Padre Roberto. Nos ponemos de pie, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muchas gracias y otra vez bienvenidos a nuestra misa. Hoy, como se acaba de decir, celebramos hoy la fiesta tradicional de Corpus Christi en latín, en español. El cuerpo y la sangre de Cristo. Otro domingo, otro gran misterio y otra gran celebración. La semana pasada, la Santísima Trinidad, y ahora nuestra creencia tan arraigada en nuestra fe católica, que Jesús está presente en la comunión, la Eucaristía. Entonces, hay que prepararnos para recibir al Señor, sea sacramentalmente en la Sagrada Comunión o al menos espiritualmente, porque Jesús siempre se ofrece a nosotros. Señor Jesús, gracias por darnos este gran don de todo tu ser cada vez que recibimos la comunión. Y te pedimos que nos ayudes también a ofrecerte a ti nuestras vidas, todo lo que somos nosotros. Pedimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora vamos a decir juntos, ¿o van a cantar el Gloria? Ok, muy bien, vamos a cantar el Gloria.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo
ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabemos con himnos y canciones de alegría. Alabemos sin límites y con nuestra fuerza todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a las 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. En una dogma de cristiano, que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues nos alcanza la razón, mas ni las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está por completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Los comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, a los buenos le da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mismo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y que la palabra de Dios esté siempre en nuestras mentes, en nuestros labios y en nuestros corazones. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Uno de los grandes avances en la ciencia en los últimos 30, 40 años ha sido atinar una mejor idea del tamaño y de la antigüedad de nuestro universo. Como ustedes saben, nuestro universo es gigantesco. Hay 1,000,000,000 de galaxias. Y cada galaxia contiene 1,000,000,000 de estrellas. Así que es enorme nuestro universo. Y los cientistas ahora están diciendo que el universo tiene alrededor de 14,000,000,000 de años. Estos hechos, estos datos son asombrosos, ¿verdad? Pero más asombroso, más increíble todavía es nuestra creencia cristiana que nuestro Dios es todavía más grande y más viejo que el universo porque Él lo creó, ¿verdad? Dios es grande, es majestuoso, es increíble nuestro Dios. Claro que sí, pero también se puede decir que nuestro Dios es pequeño. De hecho, poniéndonos a leer la Biblia, se puede ver que
de en las diferentes épocas de nuestra historia humana, de nuestra historia cristiana y judía, Dios se ha hecho cada vez más pequeño para nosotros los humanos. Por ejemplo, Él eligió dejar hacia atrás su divinidad, su infinidad, para nacer como hombre, para nacer como un niño inútil, un bebé en Belén hace 2000 años. Él se hizo pequeñísimo, dejó de ser Dios, el Dios infinito, para nacer como un ser humano. Luego se hizo todavía más pequeño, se puede decir, por sufrir y morir en la cruz por nuestros pecados. Y ahora celebramos una de las grandes creencias, las cosas más misteriosas, más importantes que tenemos como católicos. Celebramos nuestra fe de que el hecho de que nuestro Dios Jesucristo, el Señor, por quien y para quien se ha hecho todo el universo, decidió darnos todo su ser en un pedacito de lo que parece una galletitita pequeña. Nos dio todo su ser en un sorbo de lo que parece o lo que sabe como un poquito de vino. Dios nos ha dado, como se dice desde el Concilio de Trento en el siglo XV, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. En cada momento que recibimos la comunión, Él nos da todo su ser. Entonces, nos queda la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nuestro Dios tan grande, tan poderoso, se ha hecho tan pequeño en estas formas para nosotros? El Dios que no, ni siquiera todo el universo tan grande que es, no lo puede contener, pero Él se ha dejado contener en una hostia pequeñita, se ha dejado contener en nosotros mismos. ¿Por qué? Pues la respuesta sencilla es porque nos ama, porque nuestro Dios nos ama tanto que Él quiere ser pequeño para alcanzar, llegar a nosotros, que somos tan pequeños nosotros. Nos ama tanto que Él quiere no simplemente estar cerca de nosotros, sino hasta dentro de nosotros. Nos ama tanto que Él quiere alimentarnos no solo con su palabra en la Biblia que escuchamos en la misa, que leemos en nuestras casas, ojalá. Él quiere alimentarnos no solo con su presencia espiritual en nuestra oración o cuando nos congregamos como comunidad. Él quiere alimentarnos no solo con su gracia en cada acto de amor que hacemos en su nombre, sino que también Él quiere alimentarnos con su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Las personas de otras religiones no cristianas, como los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, por buenas que sean esas personas, y son buenas personas, pero ellas no pueden imaginar un Dios así. Para ellos su Dios es demasiado grande y majestuoso para hacerse tan pequeño, para llegar a ser un ser humano, para llegar a contenerse en una galleta de pan. No, para ellos es imposible que su Dios haga eso. Pero para nosotros, los cristianos, nuestro Dios se hace tan pequeño para poder llegar al rincón más pequeño, al rincón más escondido, más sensible y a veces más oscuro de nuestros corazones, de nuestras vidas. Esos lugares que tú y yo queremos huir, queremos reprimir, queremos esconder, no queremos enfrentar. Dios se hace tan pequeño para llegar hasta estos rincones con su gracia, con su luz, con su sanación, con su paz y con su fortaleza para ayudarnos.
tanto nos ama, se hace tan pequeño para alcanzar esos lugares, lugarcitos tan pequeñitos. Dios se hace pequeño para escuchar a la necesidad más pequeña que tengamos nosotros. Él está atento a cualquier cosita que le pidamos. Por eso se hace pequeño para nosotros. Y aparte de todo lo anterior, nuestro Dios tiene todavía otra razón por la que se ha hecho tan pequeño para nosotros. En el cuarto siglo, el gran teólogo y santo San Atanasio dijo esto: el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Escúchenlo otra vez. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Wow. Él está diciendo esto, que Dios se hizo pequeño para elevar nuestra humilde naturaleza humana, para que podamos participar en su naturaleza divina. ¿Entienden? Dios se hizo pequeño cuando nació como ser humano, para elevarnos, para alzarnos, para levantarnos, para que seamos más como Él. No es que vayamos a llegar a ser Dios, no, pero para que seamos más como Él. Nos diviniza, nos eleva a nosotros. Se hizo pequeño para elevarnos a nosotros. Dios hizo todas las cosas, esas cosas, haciéndose pequeño para nosotros. Se hizo un ser humano, sufrió y murió en la cruz. Nos da su cuerpo y sangre en la Eucaristía, porque el proyecto continuo de Dios es engrandecernos, es elevarnos a su naturaleza divina. Él quiere engrandecer nuestros corazones para que sean como el suyo, para que sean tan grande en nuestros corazones como el suyo, que podamos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Este increíble proyecto de Dios de engrandecernos, de elevarnos, de divinizarnos, se refleja en el doble sentido de la fiesta que celebramos hoy. Celebramos el cuerpo de Cristo, Corpus Christi, y tiene un significado que quiere decir la hostia, ¿verdad? La sagrada hostia que recibimos es el cuerpo de Cristo que recibimos. Pero también cuando recibimos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo para los demás. Entonces, en otras palabras, esto quiere decir que estamos llamados como individuos y como comunidad a ser las manos de Jesús, a ser sus pies, su voz, su corazón, o sea, su presencia en este mundo para los demás. Como dijo San Agustín un poco después de San Atanasio, sea lo que tú comes. Sea lo que, estaba hablando a los católicos, sea lo que tú comes, tú estás comiendo el cuerpo de Cristo, sé el cuerpo de Cristo, sé otra vez la presencia de Jesús en el mundo. Estamos llamados a formar un solo cuerpo de Cristo, unidos en comunidad como hermanos y hermanas, a pesar de nuestras diferencias, culturas, orígenes y lenguas. Estamos llamados a ser un solo cuerpo de Cristo, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ahora permítanme decir unas cuantas cosas a aquellos de ustedes que por cualquier razón no pueden o no quieren o no reciben la comunión en la misa. Primero, lo que quiero decirles más que nada es que sepan que Dios todavía los ama. Aunque no reciban la comunión, Dios los ama muchísimo, infinitamente. Y Jesús quiere ser parte de sus vidas en la forma que tú lo permitas, se lo permitas. Tengan eso por seguro. Así que les invito a pasar al altar, aunque no pueden recibir la comunión, para recibir, aunque sea una bendición, cruzar sus manos así para recibir la bendición, para ser parte del cuerpo de Cristo y aumentar la bendición de Dios. Decimos ahora, durante la pandemia, ese acto de comunión espiritual, pueden recibir a Jesús espiritualmente, al menos así, si no pueden recibirlo o no quieren recibirlo sacramentalmente.
Al mismo tiempo, les animo a que hagan lo que tengan que hacer para poder recibir la Eucaristía, la comunión en la misa. Si tienen que confesarse, confiésense. Estamos aquí a sus órdenes 7 días a la semana. Solamente tienen que llamar para hacer una cita o venir aquí antes, un poco antes de la misa, los domingos o en los sábados. Estamos al otro lado de la calle, en el patio de la escuela, para confesarlos. Confiésense para que puedan recibir la comunión, la Eucaristía. Y si no están casados por la iglesia, es un poco más complicado, pero todavía es posible. Hagas lo que tengas que hacer para casarte por la iglesia. Hay parejas que a veces me han dicho a lo largo de los años que quieren casarse por la iglesia, pero no pueden ahorita porque están recogiendo dinero para la pachanga. Ok. En cierta forma entiendo. Sí, es bonito tener una fiesta con familiares, con amigos, etcétera, para celebrar la vida, celebrar el amor. Claro que sí, pero ¿qué vale más, la pachanga o Jesús? Jesús, ¿verdad? Entonces ya de una vez cásate y luego puedes tener la pachanga más tarde en un aniversario. Cásate para recibir a Jesús, para recibir las bendiciones de la gracia del sacramento del matrimonio. Otras parejas que me han dicho, tienen como 20, 25 años, son inmigrantes, tienen 20, 25 años aquí en Estados Unidos. Pues padre, queremos casarnos, pero en nuestra tierra. Pues ya tienen hijos, nietos, ¿creen que van a regresar a su tierra? No, ya pasó ese tren, ya cásense, cásense de una vez. Ay, ay, ay. Ok. En fin, hermanos, hermanas, mi punto es, haz lo que tengas que hacer para poder aprovechar de este gran sacramento, Jesús en la Eucaristía. En este día demos gracias a Dios por las muchas formas que Él se ha hecho pequeño para llegar a nosotros, para mostrarnos su amor, y sobre todo por el don de la Eucaristía. Y para los que podemos recibir la comunión, recibámoslo con humildad, con deseo, con compromiso de ser, de comer el cuerpo y sangre de Cristo, y también de ser el cuerpo de Cristo en este mundo. Les pido, muchos de ustedes, cuando ustedes reciben la comunión, lo hacen con mucha reverencia y devoción. Gracias. Pero hay algunos que todavía son, yo diría, demasiado casual. Vienen a la comunión así. Eso no es reverencia con humildad y reverencia con devoción. Es Jesús, es tu Dios que estás recibiendo, no una galleta. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, con humildad, con deseo y con compromiso. Si podemos recibir la comunión o no, pidámosle a Dios que Él siga engrandeciendo nuestros corazones para que sean como el suyo, un corazón grande. Y pidámosle a Dios que nos ayude a ser el cuerpo de Cristo en este mundo para que seamos más como Él. Y ahora nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe en este Dios grande y pequeño. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de toda la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al ofrecer su cuerpo y su sangre por nosotros, Jesús reconcilia al mundo con el Padre. Por lo tanto, podemos presentar nuestras necesidades a Dios con confianza. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. En acción de gracias a Dios por nuestra fe católica y por muchas formas en que nos muestra su amor, especialmente a través del don de cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que nosotros, quienes comemos el único pan del cuerpo de Cristo y bebemos el único cáliz de la sangre de Cristo, lleguemos a ser como Jesús y ofrezcamos nuestra vida en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que todos los cristianos, como el cuerpo de Cristo, se esfuercen por superar el racismo, los prejuicios, las divisiones y la violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la continua renovación espiritual de la parroquia de Santo Domingo, que recibamos la Eucaristía con humildad, deseo y compromiso a nuestra relación con el Señor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Padre John Wickovich, el fraile estudiante dominico que estuvo en Santo Domingo el año pasado, que fue ordenado al sacerdocio el sábado para que pueda tener un ministerio largo, feliz y fructífero como sacerdote al servicio del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros estudiantes de octavo grado que se graduaron de la Escuela de Santo Domingo el viernes, y por todos los graduados y estudiantes, para que puedan continuar creciendo en sabiduría y gracia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Johnny Palomino, por el reposo de su alma, a quien recordamos de manera especial en esta misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Inclinemos la cabeza y recordamos en silencio nuestras propias intenciones personales y las intenciones de que han pedido nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre generoso, tú atiendes todas nuestras necesidades con el don sublime de tu Hijo en el sacramento de la Eucaristía. Recibe nuestras oraciones a través de Él, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Mm-hmm.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro, como nosotros mismos, seamos agradables al Señor nuestro Dios. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos volvemos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a rezar la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias. Y ahora, cuidadosamente, podemos saludar unos a otros con el saludo de la paz. Hermanos y hermanas, esto ya no es pan o vino. Este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para estarme. Y como siempre en este momento vamos a ofrecer el acto de comunión espiritual. Por favor repitan, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo, perdón. No sé quién.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse unos minutos, por favor, para los anuncios. Otra vez, nuestra parroquia va a patrocinar una clínica de vacunación contra el COVID, donde cualquier persona mayor de 18 años puede recibir una vacuna gratuita sin necesidad de una cita previa. La primera dosis de la vacuna Moderna se va a administrar el sábado, este sábado que viene, el 12 de junio, y la segunda dosis el viernes 9 de julio. Las vacunas se administrarán en el estacionamiento a este lado. Y la información también está en el boletín de hoy. Tengo un mensaje en el boletín hoy donde doy unas preguntas para su reflexión sobre la Eucaristía, la realidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía, y también unas citas muy importantes de lo que llamamos los padres de la Iglesia, muy ancianos, que recalcan, que hacen hincapié en esa creencia nuestra tan importante. Sor Lidia quiere hacer unos anuncios sobre un retiro de hombres que vamos a tener y también el Ministerio de Liberación, de Liberado. Buenas tardes. Bueno, voy a quitar para que se entienda mejor. Bueno, seguimos invitándolos a recibir la oración que le decimos de liberación, ¿verdad? Que es de 5 pasos, ya lo hemos estado explicando en el mes de mayo. Entonces, vamos a estar afuera para si alguno quiere recibir esta oración. Es una oportunidad para que nosotros también podamos orar por ustedes, ¿verdad? Y que juntos pues vayamos creciendo en la espiritualidad, ¿verdad? En el amor del Señor. Bien, el segundo aviso es que vamos a tener un retiro de varones, como dijo el padre, próximo sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Va a ser en un parque, así que va a estar bien bonito, ¿verdad? Solamente varones. Y nada más que les queremos pedir, por favor, que a la salida, bueno, me busquen para poderles apuntar y darles todas las indicaciones. Pero tengo, no es un aviso, es una petición más, ¿sí? Como dijo el padre en la homilía, ¿sí? Y que hemos estado celebrando también en este día, todos somos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos los que estamos aquí en la asamblea, todos los bautizados, somos cuerpo del Señor. Entonces, déjenme decirles que los servidores, los ministros, ¿sí? También junto con ustedes queremos vivir al máximo la Eucaristía. Queremos vivir al máximo este crecimiento de nuestro espíritu precisamente para llegar al Señor, para ser unos con Él. Entonces, esto no es un aviso, es una petición. Por favor, compréndanos, ¿verdad? A los servidores, si les damos algunas indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo ya había avisado que si llegamos tarde, ojalá que no lo hagamos, 10 minutos antes sería mucho mejor para facilitar todo este proceso que nos están pidiendo que sigamos. Pero bueno, si llegan un poquito tarde, pues sepamos, ¿verdad?, de que no vamos a pasar a las personas cuando estén las lecturas, ¿sí? Pero aparte, es que traigo el corazón un poquito apachurrado. Les voy a decir, creo que todos nosotros como familia y especialmente los servidores, ¿cómo se dice?, somos merecedores, ¿verdad?, de su caridad. Ténganos caridad, ténganos paciencia y comprensión de lo que les pedimos, y sobre todo ténganos respeto, ¿sí? No se enojen con nosotros, estamos siguiendo las indicaciones
que no solamente Padre Roberto como párroco, pero también en la diócesis nos están pidiendo. Entonces, vamos tratándonos con caridad, con cariño, ¿verdad? Porque somos una sola familia. Entonces, por favor, ténganos respeto, no nos digan frases fuertes, ni mucho menos empujones, ¿verdad? Por favor, porque esto es bien para todos, ¿sí? Nos tenemos que cuidar unos con otros, ya estamos así a tantito, ¿verdad? De ir avanzando de este tiempo tan difícil de pandemia, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, bueno, les pedimos caridad, comprensión y sobre todo respeto. Y finalmente, pues bueno, parece ser de que alguien anda por ahí, quién sabe cuál es su intención, pero anda quitando los stickers de los carros, ¿verdad? Entonces, pues igual como le hace el padre a veces, ¿verdad? Echemos ojo, ¿sí? Pues para que nos cuidemos unos con otros, porque eso de comprar los stickers de los carros, pues cuesta, ¿verdad? Entonces vamos cuidándonos unos con otros y sobre todo si alguien por ahí pues tiene ganas de tener un sticker, pues a lo mejor y podemos hacer una cooperacha para comprarle uno, ¿verdad? Es una broma, pero por favor, vamos respetándonos. Gracias, Padre, discúlpeme que estoy dando este aviso, pero creo que es importante. Gracias. Y de nuevo animo a los hombres que participen en este retiro. En nuestra cultura latina, yo sé que hay cierta mentalidad de machismo. Los hombres no lloran. Los hombres no van a retiros. Esa es cosa de mujeres. No, no. Es para todos. Todos necesitamos esa ayuda en nuestra fe. Tenemos que conocernos y animarnos y apoyarnos mutuamente. Yo voy a estar en este retiro para compartir algo con ustedes, pero creo es importante que nuestros hombres sean hombres verdaderos cristianos, hombres de fe, hombres de servicio. Por favor, inscríbanse después de la misa para asistir a este retiro. Es solamente un sábado, por favor. Gracias por su paciencia con los anuncios y otra vez también yo recalco que debemos tener respeto aquí en la iglesia, por favor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz para ser el cuerpo de Cristo en este mundo. No hay Dios tan grande como tú.